En 24 años de vida, el Torcuato Tasso se transformó no solamente en el referente a nivel mundial de lo que es un club de música, sino también en una especie de, podríamos decir, un templo para la música popular, en el cual el ritual combina un menú típico de cena porteña a la luz de las velas con la música que baja desde el escenario. Y la música iba a estar a cargo de La Chicana, gente originalmente de extracción rockera, que hace 3 décadas aproximadamente, y en vista de la meseta creativa en la que había entrado el tango, la falta de renovación, en la falta de nuevas generaciones que fueron sus exponentes, bueno, ellos fueron y agarraron la posta. Así que disfruten hoy de La Chicana con tangos propios y tangos clásicos en esta noche de Clásicos del Tasso. Siempre contamos que nos conocimos en Madrid y nos rompió la cabeza lo que pasaba con el flamenco joven. Nos gustaba mucho el flamenco nos encantaba, el flamenco clásico, y el flamenco joven era grosísimo lo que estaban haciendo. Y decíamos, puta, esto con el tango no pasó. No puede ser que el tango sea una postal del pasado y nada más. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó con él, en un Torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Un kilo de fierro en la mano y uno es otro, y sos Caín o sos Abel, y eso si tenés tiempo de elegir, la mayoría no llega ni a romper el cascarón. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta beatnik siempre hay una opción, revolución o picnic. Mi canción ha sido la del gaucho perseguido, un trasnochado perdedor que aún añora la revolución, o por lo menos la ilusión de la revolución. Y vos con paso apresurado de camino del taller, y yo mirándote embobado como en un vals de Gardel, y luego los dos de la mano, borrachos disecados, nos despertamos solos otra vez. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó con él, en un Torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón. Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar. Viste, para un poeta beatnik siempre hay una opción, revolución o picnic. Revolución o picnic. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Ustedes saben que desde que me metí un poco tangencialmente, qué sé yo, de colado, en la ambiente del tango, me asombraron un montón de cosas. Una de las cosas que me asombró es cómo grandes tangueros, o sea, gente realmente muy, muy grosa, tiene una actitud como muy sectaria respecto de sus colegas. Tienen una actitud muy crítica respecto de la forma de hacer música. Y tienen una actitud muy crítica también respecto de lo que haces con esa música. ¿Qué relación tiene la chicana con integrantes por ahí de la vieja guardia del tango o los tangueros así como más renombrados pero tradicionalistas? Lo peor, lo más difícil, quizá lo que más responde a eso que describiste, no son los tangueros más viejos, son los del medio. Caramba. Los tangueros más viejos han sido en general con nosotros, tanto desde que empezamos, que éramos unos pibes y quizá no habíamos sacado tanto los pies del plato, pero encantadores y además muy entusiastas con que gente joven, éramos jóvenes, se ocupara del tango y se... Y además, Hacho, cuando compone tango, o sea, no es que es yacero, compone tango. Y yo soy bastante clásica arriba del escenario. Lo que pasa es que tenemos toda una actitud, de una irreverencia y de una soltura y de una cabeza más rockera y qué sé yo. Pero en realidad, yo soy una mujer del tango y los tangos que hace Hacho son tangos clásicos. Lo peor son como la guardia pretoriana del tango, que son más de nuestra edad quizá, y que bueno, son muy ridículos en algunos casos porque están como cuidando un tesoro que está ahí, que no hay que cuidarlo, hay que corromperlo con amor, y porque estar está. Y se sigue escuchando. Yo cuando pongo tango lo escucho a Gardel, no pongo a alguien... No, dijiste algo clave además, que es que nuestra actitud irreverente, o esa cosa rockera, o punk, o qué sé yo, más allá de que el tango es tango y que vos tenés una imagen clásica, es que el tango es punk. El tango original es punk. Los verdaderos amantes del tango, como nos sorprendió a nosotros en los 90, cuando llenábamos en el San Martín de gente de 70 años que no nos odiaba, no nos tiraban tomates. ¿Cómo no me van a tirar tomates? Si yo lo único que sé tocar es Hendrix y estoy tocando tango, ¿no? Estamos corrompiendo, estamos a propósito, estamos pisoteando algo que más o menos conocemos. 25 años después podemos decir que bueno, que ya está. Sí, ya. Pero en ese momento, sinceramente, nos sentíamos un poco unos intrusos y esa era la gracia del asunto. Y eso reverberaba, funcionaba perfectamente con la verdadera ideología y la verdadera estética del tango, que es marginal, que es la voz del que no tiene voz, que es carcelario, que tiene que ver con esa cosa externa. Que está exteriorizada, que está marginada, que está excluida. Entonces, cuando a nosotros nos sorprendió muchísimo encontrar que el verdadero tanguero, que ama el tango, nos veía a nosotros tangueros. Nos veía que nosotros estábamos reivindicando un valor tanguero que tenía que ver con esa irreverencia, con esa falta de respeto, con... Y además algo que pasó en el tango que es rarísimo, que es que durante 25 o 30 años estuvo incontaminado por el rock, por lo que pasó en la música. ¿Cómo puede ser que el tango no se ayornara nunca de nada? Solo el principio del rock nacional tiene ciertas influencias del tango, ¿no? En Morris, Box Day, Manal, si querés, Charlie, Spinetta, las letras, todo eso, pero después eso quedó. Y el tango se quedó dormido, muerto, solo en su museo, y todo el resto de la música siguió. Y cuando nosotros en el año 96 se nos ocurrió, vamos a hacer tango un poco rockeado, y nadie lo hizo en 25 años, nadie. Esto no se tocaron, estos dos mundos, en tantos años no se tocaron. Entonces eso creo que fue que tuvo que ver con esto de que viejos tangueros nos aprobaran y nos dieran la bienvenida en la Academia del Tango, que tenía que ver con nuestro amor, con nuestro interés por el tango, con nuestras ganas de poder hacer algo en un lugar donde había algo que decir, porque el rock estaba desactivado como herramienta de transgresión, digamos, estaba totalmente desactivado. En cambio, el tango estaba como virgen, como herramienta de transgresión. Acá, cualquier cosa que hagas, va a venir alguien y va a decir que sos un transgresor. Entonces, bueno, qué buen vehículo. Y la generación del medio, digamos, ¿cuáles eran los argumentos? Los argumentos son estéticos en general. En realidad, los argumentos en general son estéticos. Son, eso no es tango, bueno, no, la piba, no sé qué, el pibe, no sé cuánto. No sé cuáles serán los argumentos, no los escucho, no. Es una estética que a mí no me interesa mucho, esa cosa de volver sobre el pasado y rehacerlo y hacer... Ojo, esto no quiere decir que yo crea que lo estamos haciendo mejor que en el pasado. Para nada, o sea, lo que pasa, como ya te digo, cuando escucho tango lo escucho a Troilo Grela y a Gardel. El tema es que me parece que hay que proponer algo nuevo, hay que, uno tiene que hacer que esa música pase por uno. No es lo mismo un tango escrito hoy por Hacho Stoll que cantar un tango de Cadícamo. El de Cadícamo es increíble, pero... Y cada tanto lo tocamos, o sea, la Chicana toca clásicos. Hoy vamos a hacer dos clásicos que nos encantan y yo espero ese momento de cantarlos, pero me sentiría mal si cantara nada más que eso. Sentiría otra persona, otra mina que canta, otro. Mi vieja me dice, ay, ¿por qué no cantás? Porque la canta todo el mundo, le digo. Claro, pues es otro contexto. Lo que nosotros nos enfrentamos de eso de la generación media que ella dice es como con una cosa canuta, de los que eran en ese momento los protagonistas del tango, que era un gueto de este tamaño ínfimo y era una baldosa. Entonces la tenemos que cuidar porque la competimos entre todos, esta baldosa. Y nuestra idea era, no, loco, tienen que ser 10.000 baldosas, tenemos que hacer un patio para todos. Hay que, al revés. Y esa especie de ideología canuta tenía que ver con el encierro, con la endogamia que había sufrido durante 20 años el tango, de no salir, de que no existiera. ¿Cómo puede ser que en el año 96 no existiera un tango post-Beatles? ¿No? 40 años después de los Beatles, 40 años después de Revolver, nadie había tocado, nadie se le había ocurrido, a nadie le habían gustado las dos cosas al mismo tiempo. Somos los primeros que nos gusta Tom Waits, nos gusta los Beatles y nos gusta el tango también. No, ya por una cuestión generacional no pueden ser los otros. Y el contexto era distinto, porque el que cantaba Malena, tanto en ese momento en los 90 como hoy, sigue cantando Malena como una especie de homenaje museístico al pasado, canta para un contexto que siempre existió, que es el Museo del Tango, y nosotros en los 90 encontramos que había otro contexto receptivo y que valía la pena y que se podía decir las cosas en tango, a pesar de que nuestros amigos de nuestra edad nos decían, ¿cómo van a tocar tango? ¿Tan locos que van a hacer tango? ¡Qué locura! Y sin embargo nosotros lo veíamos como un terreno fértil en donde el contexto permitía que uno pudiera decir cosas y iba a haber gente interesada en escucharlas porque la forma de decirlas a través del tango, que parecía una herramienta vetusta, absurda, cobraban sentido nuevo. Otro siglo se acababa, vos hablabas del futuro. Yo tendría un nuevo smoking, vos ya nunca más percal. Una yegua ganadora y frasquitos decorados y un bandoneón adoptado encontrado en un umbral. Los fetiches de los tangos una noche se agotaron, las metáforas fallaron, fue cerebro el corazón. Y aunque vos ya te hayas ido, acá están tus piernas largas, taconeando mi vigilia con el ritmo de un reloj. Yo soñé una mariposa que volaba como vos, en los cielos celedonios que curtíamos de a dos. Esa dosis compartida que ese día no nos permitió mentir, tengo que impedir que en mi canción falte tu voz. En un sueño guerrillero en Berlín desorientado, mientras caían las bombas o la lluvia yo te vi y calmaste la secuencia y tomabas vino blanco y bailábamos un tango que yo aún no lo escribí. Cuánto pesará tu alma para enviarle en una carta, cuánto pesará la mía que me aplasta en el sofá. Mi circuito de sociales se limita a tu fantasma y por más que lo maltrato ni se ofende ni se va. Una casa en el abasto y una grieta y una flor, las burbujas estallaron como un viejo reactor, las promesas se negaron, el acuerdo se enterró en el jardín y creció un jazmín que en mi canción tiene tu olor. Y soñé una mariposa que volaba como vos, en los cielos celedonios que curtíamos de a dos, esa dosis compartida que ese día no nos permitió mentir, tengo que impedir que en mi canción falte tu Dibujado en el estaño como un cómic empapado, congelado en el instante de empinar para olvidar, relojeale la mirada, escondida en el pasado, como el preso cuando añora lo que no puede tocar. El domingo del eclipse le batió que la quería, le arrancó el botón de arriba, la besó en el corazón. Ahora toma y rebobina a esa noche que llovía, la llevó a bailar al magro en el Torino marrón. En la bestia potenciada desafiábamos destinos, me reía del camino hasta que se me acabó. Crepitaban los billares y tu risa envinecida salpicaba de alegría nuestras noches de fragor. Ahora todo eso ha quedado en el retrovisor. Ella vive en Caballito, quedó viuda y no lo olvida. Se arrepiente de aquel día, por capricho lo dejó. Lo imagina acelerando, ya canoso, y clava un Valium, y no cabe entre sus sueños que el Torino se fundió. Solo falta que se encuentren una noche en la avenida, que se miren sorprendidos y recuerden la pasión, que contemplen un segundo lo que podría haber sido, y que sigan su camino avergonzados los dos. En la bestia potenciada desafiábamos destinos, me reía del camino hasta que se me acabó. Crepitaban los billares y tu risa envinecida salpicaban de alegría nuestras noches de fragor. Ahora todo eso ha quedado en el retrovisor. Muchas gracias. Antes de ponerse a charlar delante de las cámaras, hablamos de mil cosas, pero en un momento abordamos lo que era la cuestión de género y de cómo estamos viviendo una revolución social importante, cómo están cambiando las cosas, y me decíamos que habían elegido un repertorio bastante clásico. ¿Cómo se escuchan por ahí hoy o interpretan por ahí hoy esos tangos que eran por ahí absolutamente misóginos y deleznables según lo que es la visión de hoy, pero que en su contexto, bueno, cabían y era así la cosa? Para mí no se puede juzgar retroactivamente en el arte, ni menos en el arte, digamos. Porque si no, imagínate, o sea, uno agarra la literatura a través de la historia, sobre todo la literatura, ¿no? Las cosas son producto de su época. Y la gente tenía esclavos en un momento y por ahí escribía novelas maravillosas. No se puede decir, yo no voy a mencionar ese tango. Sí, bueno, por ahí no elijo cantar tortazos porque todos los días abro el diario y leo sobre un femicidio y por ahí no elijo cantar tortazos. Ahora, no se puede tener una lupa y decir, no, esto no, esto no, porque entonces sos como esos sistemas totalitarios que queman libros. Es lo mismo. Es decir, pero vos no podés quemar unos discos de Rivero. Claro, quemando discos de Rivero. De ninguna manera, ¿viste? Claro. Rivero es el puto amo. Y los temas son buenísimos, además. Parecían aplausos, parecía de una noche de gala en el Colón. Siempre fue muy gracioso. Ahora no es más gracioso. Se escribió en ese momento, sí. No, y hay que entender además que no eran femicidas, que las 34 puñaladas, no es que el que escribió el soneto de las 34 puñaladas tenía ganas de meterle 34 puñaladas a alguien, no es un femicida, está haciendo una mirada irónica de la realidad, está haciendo una catarsis artística como corresponde a los artistas. En ese momento el contexto permitía... los dos que tuvieron en la cabeza, tortazos y 34 amablemente. Pero además, Hacho siempre dice una cosa y tiene razón, que es... en el cine uno puede hacer una película sobre uno, mafiosos, ¿no? Y no estás haciendo apología de la, de la mafia por hacer buenos muchachos. Uno puede hacer una película donde el héroe sea un asesino serial, digamos, el héroe entre comillas. Sí, sí, sí. Todo eso en el cine se puede y todo el mundo entiende que nos están mostrando una ficción. Vos llegás a hacer una canción que habla de un asesino serial, qué sé yo, y es, che, pará, es ficción. ¿Por qué no se entiende que uno está creando una historia que no tiene que ver con uno, que es una ficción absoluta? Que, no se entiende. Que puede estar hecha en primera persona, pero que no soy yo que soy feminicida. O sea, no es un homenaje. Claro. Me he pasado 20 años diciendo que es ficción, es ficción, es ficción. Pero igual... Como en toda ficción uno pone algo autobiográfico, entonces en la canción es donde más cerca te ven de tu obra. Te ven como que la canción es un fruto del corazón directo. La canción no puede ser ficción, la canción es confesional. Hay como una idea que es así. En la canción vos no podés decir, como dijo Johnny Cash, y maté a un hombre en Tulsa solo para verlo morir, ¿no? Cuando dice, se armó un quilombo, pero boludo, en cualquier novela de la época estaban matando gente a diestra y siniestra y violando niñas, ¿viste? No pasaba nada porque se entiende que es una sublimación. American Psycho no lo fueron a meter preso a Easton Ellis. Obviamente, pero en la canción a uno lo hacen responsable de lo que uno dice. Sobre todo si es cantautor, si encima vos cantás lo mismo que estás escribiendo. En este caso ya estamos mediatizados. Ella puede no hacerse cargo de lo que yo escribí, claro, como mujer incluso, y yo no estoy cantando lo que yo escribí. Canto porque me obliga, me pega. Sí, me encaja 34 puñaladas. Hay letras que canto y hago así, pero él no ve, él no ve. Viene un tango, que es el primer tango que Hacho compuso en su vida. Y lo queremos mucho porque es el tango que nos marcó el camino, que nos dijo, por acá, se puede. Así que lo queremos especialmente, lo grabamos en el primer disco y se llama Farandulera. Vi tu cara blanca pestañeando, glamorosa, te veías tan hermosa en la pantalla de TV. No te recordaba tan airosa, profunda y orgullosa, el amor no te ha dejado envejecer. Eras un ratón entre mis manos en los tiempos suburbanos en que pude y te besé. Ahora veo tu estampa y no le huyo, pero hay algo que me amarga, yo te tuve y te dejé. Brillarás en las fiestas faranduleras, empresarios poderosos lucharán tu corazón, torcerás en tu cabeza quilombera la relación entre la guita y el amor, llenarán tus miembros con alhajas, entrarás por esos labios mucho alcohol, dormirás en la mañana la resaca de cocaína que te regaló un buchón. ¿Quién forjó el acero de la plancha que besó la misma seda que te envuelve cuando te vas a acostar? ¿Quién es el diariero de tu barrio? ¿Quién te rola los cigarros? ¿Quién lustra el bronce que tocas? Yo ya te he olvidado, yo no vivo en el pasado, yo no creo en los rencores por las cosas del ayer, pero vivo solo como un paria porque hay algo que me amarga. Yo te tuve y te dejé. Brillarás en las fiestas faranduleras, empresarios poderosos lucharán tu corazón. Torcerás en tu cabeza quilombera la relación entre la guita y el amor. Llenarán tus miembros con alhajas, entrará por esos labios mucho alcohol. Dormirás en la mañana la resaca de cocaína que te regaló un buchón. Nos tenemos que ir porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí, y el comisario que me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada, me mira a mí, que disimulo pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca, y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir porque en la ciudad, si lo pensas bien, no nos ata nada, ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta a tragar asfalto como cerveza y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Nos tenemos que ir, poner la proa en la polvorosa o como se diga, porque si apoyo la oreja en tu panza, hay una voz que me dice mansa. Nos tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Nos tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte, para los mosquitos que nos esperan, y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado, para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Salir a nuestra manada sedienta a tragar asfalto como cerveza y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado, para cantar la canción que dibujan los pajaritos. En el alambrado. ¿Por dónde pasa el repertorio de dijiste clásicos, pero más o menos por dónde pasa la canción a escuchar? Sí, clásicos nuestros. Sí, clásicos nuestros. La Chicana siempre, tanto en los discos como en el vivo, tiene una tercera parte del show de tango, digamos. Y después hay canciones que yo, de Charlie o del Indio, de Tom Waits o de Kurt Weill. O chacarera, cumbia, chamarrita, mucha música popular sudamericana. Digamos. Una de las características es que hemos hecho convivir en ese universo todas este tipo de canciones. Entonces, yo sobre todo tenía muchas ganas de hacer un show especialmente tanguero, después de tantos años, y además Hacho tiene muchísimos tangos compuestos. Entonces, bueno, ahora nos estamos presentando con un show que se llama Puro Tango, que tiene creo que 4 tangos clásicos y todos los demás de Hacho. Y la gente que va a estar, que ya está entrando, ¿no? Que va a estar ahí. Es público de La Chicana, es público que viene a ver qué onda y habitualmente qué pasa con los que están ahí abajo, sin que esto sea peyorativo, ¿no? Ahí abajo del escenario. En general son todos públicos de La Chicana. Por ahí hay alguno que vino... porque, ay, a ver, vengo a ver tango, el Tasso, pero en general todo el mundo sabe a lo que viene a ver. ¿Y es la vez número cuánto que tocan el Tasso? Ah. No sé. Ay, había que saber varias, ¿no? El Tasso no podría decir, capaz que tocamos 400 veces. Sí. Puede ser. ¿Y por qué tanto? Y porque 20 por año, 20 años. ¿Por qué? ¿Como motivo? ¿O para qué? ¿O qué? Es más filosófico, difícil, sería difícil de explicar. Pero se dio, cuando nosotros empezamos... Y el primer show que hicimos en nuestra vida fue en una milonga, en la viruta de la calle Oro, en la primer viruta. Y ahí estaba Hernán, que era uno de los del Tasso, y nos escuchó y nos dijo, yo tengo un centro cultural, ¿no quieren venir a tocar acá? Y era todo muy under, muy under. Y crecimos muy juntos. Hicimos una evolución. La primera vez que tocamos acá, la entrada valía $2 y era milonga, era una milonga, en la que los milongueros se paraban de bailar y nos miraban así. 15 minutos mientras tocábamos, no movían un dedo. Y cuando terminábamos de tocar, bailaban, se ponían de nuevo y bailaban de nuevo. O sea que fue cambiando todo el Tasso y nosotros. Y todo el tiempo fuimos en una, muy parejamente, mientras el Tasso crecía como un lugar que abría sus puertas a una amplitud musical, a un tango nuevo o a otras músicas, folclores, etcétera, más rockero. Y nosotros también seguíamos en la sintonía esa de ampliar, de abrir, de que el tango sea ese patio que yo decía, ¿no? Entonces fue tan paralelo y tan funcional que no podemos parar. Y además siempre apostaron a, bueno, apostaron a lo que queríamos, ¿no? Apostaron a que, che, esto tiene que cambiar. No puede ser que el tango sea una postal del pasado y nada más. Nosotros siempre contamos que nos conocimos en Madrid y nos rompió la cabeza lo que pasaba con el flamenco joven. Nos gustaba mucho el flamenco nos encantaba, el flamenco clásico, y el flamenco joven era grosísimo lo que estaban haciendo. Y todas las propuestas que había, desde, no sé, desde Pata Negra, la Barbería del Sur, todos. Kiko, desde luego. Bueno, y decíamos, puta, esto con el tango no pasó. Es verdad, no pasó. Y tenemos que hacerlo, pensamos. Nunca nos imaginamos que íbamos a poder. Los que estuvimos en el rock, vos se debe ser más joven que yo, en los 80, en el rock, era intocable el tango. Era imposible. Era imposible. Uno podía manifestar que me gusta un poco el tango en mi casa. Ya era raro. Ya era raro. Estuvo. No, nos cuesta ahora darnos cuenta porque hay tanta apertura y vemos bandoneonistas de 20 años que van con las rastas y el bandoneón en el hombro y están tocando cosas re modernas, mucho más modernas que en los 80, lo que era el rock nuestro en los 80. Y sin embargo en ese momento era imposible. Yo tengo una compañera, cantante, a la que quiero mucho, que una vez, antes de quererla, le escuché, canta muy bien, le escuché decir, no hace falta componer más tangos, el tango es hermoso como está. No le tomé mucha simpatía cuando la escuché y ahora compone tangos. Bueno, es que me parece que no es que haga falta o no haga falta. ¿Está muerto o está vivo? Uno no se compone y listo, ¿no? ¿De quién habla? ¿De quiénes habla el tango? Chicos, me encantó la charla. Me gustó mucho. Así que bueno, nada, los veré ahí arriba. Dale, ¿te quedás? Sí, obviamente. Buenísimo. la verdadera ideología y la verdadera estética del tango, que es marginal. El tango original es punk, es la voz del que no tiene voz, que es carcelario, que tiene que ver con esa cosa que está exteriorizada, que está marginada, que está excluida. Entonces, cuando a nosotros nos sorprendió muchísimo encontrar que el verdadero tanguero, que ama el tango, nos veía a nosotros tangueros. Y ancla, acá debe haber un puerto, políglota bandera y olor a saludo muerto, y chicas con claramente visibles líneas de su bombacha, bajo impalpables polleras, la del clavel me llevó a su casa. Conto del tío gaucho que a Facón perdió una mano y en una caja dorada seguramente estaba la mano. Deseó que yo fuera otro, me besó y literalmente le tiró manteca al techo y desenchufó la mente. Y Dios que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reos y arijos que humean por este puerto. El ruido terrible del canto de pajaritos, me escapé por la ventana y me crucé con los malditos, albañiles, lagrimales, bomberos sentimentales, putas psicoanalistas, ternura de criminales. Un reo recién librado canta un tango con buena gola y baila en el empedrado sus 6 años de gallola. El tipo nació marcado, pichón de héroe o canalla, según dicten las mareas. El destino no se calla. Y que miraba al mundo por los ojos de los perros, hambrientos reollaricos que humean por este puerto, y Dios se fumaba al mundo a todos menos los perros, hambrientos reollaricos que humean por este puerto. Gracias. Agustín Barbieri, percusión. Y nos vamos a despedir con una milonga de Stoll, una milonga criminal que cuenta una historia criminal en el conurbano bonaerense. Bueno, ustedes escucharán la letra, como en este país el que quiere estar armado, está armado, el que quiere no estar armado, no está armado. Tienen lugar estos relatos. Salieron a la antigua, salteadores de camino. 3 menores bonaerenses que portan armas de fuego, aunque no estaban cargadas, según Ceperito luego, en actitud sospechosa desde el día que nacieron. Fue alertado el móvil, todos al destino se ciñeron. El más grande era el más líder y el segundo era el ladero y el tercero era callado, como todo buen tercero. Juntos eran una fiera desbocada en los caminos. dichos de vecinos. En el puente del peaje se encontraron con los tiras y murieron como adultos bajo el cielo de Florida. 4 velas cada uno y unas flores amarillas. 4 porros se fumaron en paciente seguidilla. El cuñado y las 3 novias, y una de ellas ya paría. Y de pena en la cocina la abuelita se moría. Salteadores de caminos. Gracias. Muchas gracias. Así pasó La Chicana, sangre nueva para un género que ya lleva no sé cuántas, pero un montón de generaciones que lo vienen disfrutando. Estarán de acuerdo conmigo en que La Chicana dejó la vara muy, muy alta. Así que desde esa altura vamos a partir en nuestro próximo encuentro acá en Clásicos del Tasso.